En este video abordaremos un tema de gran importancia en la salud de nuestro cuerpo, pues no solamente concierne al sistema circulatorio en sí mismo, sino que además tiene relación directa con la preservación de órganos vitales, como el corazón y el cerebro. Se trata de la limpieza de nuestras arterias, que en realidad es la limpieza de todo nuestro sistema circulatorio, que se compone de venas y arterias, de diferente calibre. También están las vénulas, arteriolas y vasos capilares. Mantener sano este sistema es fundamental para que la sangre que circula por él llegue de forma apropiada a los diferentes órganos y tejidos que componen nuestro organismo. Antes de empezar, lo invito a suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos que regularmente estamos publicando, con importante información sobre la salud, la comida y el bienestar. Para evitar tener un infarto o accidente cerebrovascular, no podemos limitarnos a comer esto o aquello, sino que debemos comenzar por comprender cómo funciona y cómo está constituido el sistema circulatorio, para de esa manera distinguir perfectamente lo que es saludable y beneficioso para el mismo, y lo que no lo es. Eso nos dará seguridad en lo que estamos haciendo y de que realmente podremos obtener una efectiva protección contra los nefastos eventos de salud mencionados. El sistema circulatorio humano se asimila perfectamente a un sistema de riego para cultivos, con el que se distribuye el agua a través de tuberías a las distintas zonas del cultivo, llegando así a cada una de las plantas allí sembradas. En nuestro caso, el sistema en sí sería la red de tuberías, el agua a la sangre, y las plantas, los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Ahora que si tomamos una arteria, le hacemos un corte transversal y la llevamos al microscopio, veremos que las paredes de nuestras arterias están conformadas por 5 capas bien definidas. Estas son, una capa externa llamada adventicia. Luego una membrana elástica externa, después, una capa más gruesa de músculo liso, que está en el medio de las demás. Luego una membrana elástica interna, y finalmente, la capa más interna llamada endotelio, que es un fino tapiz que recubre el interior de la arteria. Este endotelio es de importancia crítica en la salud del sistema. En gran medida, la salud del sistema se deriva de la integridad del endotelio. Sobre esto hay varios aspectos a considerar. 1. Es que las células del endotelio producen una sustancia llamada óxido nítrico, que tiene una función relajante sobre las paredes de las arterias. Esa relajación lleva a una baja fisiológica de la presión arterial. Es decir, este es un sistema que tiene nuestro cuerpo para mantener regulada nuestra presión arterial. Esa es una de las vías. Si el endotelio se ve afectado, el óxido nítrico dejará de producirse y en consecuencia las paredes de las arterias se relajarán menos y se contraerán más, lo que provocará una elevación de la presión arterial. Esto es un factor predisponente para los infartos y accidentes cerebrovasculares. Al margen de esto, es bueno saber que existen unas microvellosidades internas de las arterias llamadas glicocálix. Estas están situadas exactamente sobre el endotelio y constituyen una barrera protectora del mismo. Este glicocálix resguarda al endotelio de la innumerable cantidad de sustancias tóxicas que pueden llegar a circular por el torrente sanguíneo y que son una amenaza para su integridad. En la medida en que mantengamos sano el glicocálix, el endotelio estará debidamente resguardado y se mantendrá sano, lo que significa que la presión arterial estará regulada, y además no habrá formación de ateromas, que son las placas de colesterol precursoras de los infartos y accidentes cerebrovasculares. Estas placas de colesterol, finalmente se van a ubicar debajo del endotelio, haciendo que se inflame. Posteriormente ese endotelio inflamado, en ese punto específico, se romperá. Cuando se rompa llegarán las plaquetas que circulan en la sangre, y cuya función es controlar las hemorragias en el cuerpo por agregación de las mismas, hasta formar algo llamado el tapón plaquetario.
Cuando ese proceso ocurre, por ejemplo, en una herida en la piel, es algo muy bueno, pues detiene la hemorragia. Pero cuando ese proceso ocurre dentro de alguna de nuestras arterias, ese tapón plaquetario se convertirá en un trombo, que llegará a ser lo suficientemente grande, como para taponar dicha arteria, generándose así una trombosis. Es entonces cuando sobreviene el taponamiento y la interrupción del flujo sanguíneo en ese lugar del sistema. Los tejidos a los que esa sangre les llevaba oxígeno y nutrientes, dejarán de recibirlos y morirán. Eso es lo que se llama un infarto, que si se produce en una arteria del corazón, pues será un infarto cardíaco. Si este evento se produce en el cerebro, será una trombosis cerebral, en el que parte del tejido del cerebro morirá, y dependiendo del lugar exacto de la lesión, sus secuelas serán mayores o menores. En cualquiera de los dos casos el riesgo de muerte es muy alto. Ahora que sabemos cómo funciona el sistema, y cómo puede verse afectado, pasemos a ver cómo podemos evitar, por lo menos en un alto porcentaje, que se produzcan estos nefastos eventos de salud. Aumentar significativamente el consumo de pescado, en especial los de aguas profundas, como el atún, el pez espada y el salmón, entre otros. 2. Esto por su alto contenido en ácidos grasos esenciales, omega 3, que son un tipo de grasa que nuestro cuerpo no puede producir, y que se encuentra en los pescados mencionados. Entre los beneficios que estos ácidos aportan a nuestra salud, está la elevación del colesterol de alta densidad, conocido como colesterol bueno, disminución del colesterol de baja densidad, conocido como colesterol malo, así como la disminución de los triglicéridos. Y por último, los ácidos grasos esenciales en sangre, también tienen un efecto antiinflamatorio en la pared vascular, lo que redunda en una protección de nuestro endotelio. Todo esto solo para mencionar una parte de los muchísimos beneficios que aportan a nuestra salud. 2. Implementar el consumo de avena. Como lo dije en otro video de este canal, la avena es mi gran recomendada para toda la vida. Su lista de beneficios a la salud es muy larga. Entre ellos se encuentran la reducción del colesterol en sangre, su gran aporte de fibra, estabiliza la glucosa en sangre, contiene antioxidantes, y en lo que respecta al sistema circulatorio, tiene también altos niveles de beta-glucano 1,4, que es un protector del sistema cardiovascular. 3. Aumentar el consumo de frutos secos. Por su alto poder antioxidante, contenido de fibra y ácidos grasos combinados, además de vitaminas del grupo B, como la tiamina, la niacina y el ácido fólico, y minerales como el magnesio, fósforo, potasio y calcio, estos frutos mejoran la salud de las arterias, reducen la inflamación de las mismas, y también reducen el riesgo de formación de coágulos sanguíneos. 4. Hay que aumentar drásticamente el consumo de frutas y verduras. Esto por varias razones. Primero porque aportan muchos micronutrientes, como vitaminas y minerales. También aportan una gran cantidad de antioxidantes que van a proteger el glicocálix y el endotelio. En segundo lugar, porque las frutas y las verduras aportan muchísima fibra. Esta fibra va a jugar un papel determinante en la regulación de la glucosa en sangre, y consecuentemente, para la regulación de la producción de insulina por parte del páncreas. Adicionalmente, la fibra es de alta importancia para la regulación de la microflora intestinal, ese conjunto de bacterias que colonizan en todo nuestro sistema digestivo, y que son muy importantes para nuestra salud. 5. Consumir buena cantidad de leguminosas, como los frijoles, las lentejas, los garbanzos y las habas, entre otras. Esto tanto por contener fibra,
como por contener altos niveles de beta-glucanos, especialmente el 1,4. Los beta-glucanos son polisacáridos muy útiles para la salud, pues tienen un efecto benéfico en la microflora intestinal, regulan la respuesta del sistema inmunitario y son protectores del sistema circulatorio. 6. Incluir permanentemente alimentos antioxidantes en nuestra dieta. Entre estos están el café, el cacao, los frutos rojos como las fresas, las moras, las cerezas y los arándanos. Estos últimos traerán un beneficio adicional muy importante para la salud de los riñones. También las uvas negras y las granadas, y vegetales como las berenjenas, el brócoli, la alcachofa, el ajo y el tomate, entre otros. Resumiendo, para mantener un sistema circulatorio saludable y librarse de los infartos y los accidentes cerebrovasculares, debe hacer lo siguiente. Aplicar los 6 puntos anteriores en su alimentación de manera permanente. Evitar los excesos de todo tipo, como es el caso de la frecuente y elevada ingesta de alcohol. Limitar la cantidad de proteína ingerida al día. Esta se estima que en adultos debe ser entre 1.2 y 2 gramos por kilogramo de peso corporal. Esto para lograr un control en el metabolismo, lo que será benéfico para el sistema circulatorio, entre otras muchas cosas. Procurar siempre que los vegetales sean la mayor parte de los alimentos presentes en las comidas principales. Si le ha gustado este video y considera que le ha sido de utilidad, por favor, compártalo en sus redes, haga clic en me gusta, suscríbase al canal y active la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos que frecuentemente estamos publicando, con importante información sobre la salud, la comida y el bienestar. Hasta pronto.